La primera puerta está abierta. Vamos. Bueno, Nate, ¿pudo finalmente Francis Drake encontrar la ciudad perdida que buscaba? No lo creo. Parece que solo llegó hasta ahí, dio marcha atrás y regresó por donde venía. ¿Y ocultó todo lo que sabía sobre este pequeño desvío? Sí. ¿No te has detenido a preguntarte por qué? ¿Qué quieres decir? No lo sé. Todo este lugar parece un tipo de advertencia, eso es todo. Ah, parece un tipo de brasero adornado. Necesito una antorcha para iluminar. Oh, me iré al infierno. Vaya. Como es arriba, es abajo. Sally, es una especie de mapa celestial. Tiene sentido. Los árabes usaban las estrellas para guiarse por el desierto, como los marineros en el mar. Es verdad. Entonces puedes encontrar la ciudad perdida siguiendo las constelaciones. Si tuviera un sextante, sí. No estuve tanto tiempo en la marina por nada, ¿sabes? Yo pensé que te la pasaste buscando ese acto del cesto. ¿Qué? No importa. Hey, ¿te podrás memorizar esto? Sí, bueno, pero tendríamos que anotarlo, ¿no? No, realmente no te lo recomiendo. Hey, chicos, miren esto. Ah, bueno, pero qué alegría. ¿Escucharon eso? Oh, no. Esperen, ¿qué es eso? Aléjense de las paredes. Sostén esa antorcha, niño. ¡Oh, mierda! Estas son más agresivas. ¡Genial! Coño, la luz no parece importarle mucho. Sigue moviendo esa antorcha. ¡Elena, usa tu escopeta! Bien, manténganse detrás de mí. ¡Cuidado! ¡Continúa disparando y sígueme! ¡Aquí, chico! ¡Deprisa! ¡No paren! ¡Ah! ¡Están por todos lados! ¡Sally, sigue disparando! ¡Pasar por allá arriba! ¡Debemos abrir esta puerta! ¡No cede! Quizás podamos abrirla desde el otro lado. Trata de resistir con esto. Ayudaré a Elena desde este lado. Así. ¿Cómo va todo, Elena? ¡Elena! ¡Estás bien ahí! ¡Sally, necesito más municiones! ¡Segundo, chico! ¡Sally, lo necesito ya! Resistir con esto. Ayudaré a Elena desde este lado. Haz lo que puedas. ¿Cómo va todo, Elena? ¡Elena! ¿Estás bien ahí? ¡Lo estoy intentando! ¡No hay nada más! ¡Elena! ¡Sería genial! ¡Sally, necesito más municiones! Un segundo, chico. ¡Sally, lo necesito ya! ¡Toma esto! ¡Vamos! ¿Cómo va todo? ¡Bueno, abre la puerta! Bueno, vamos.
me harté de todos esos bichos horribles. Espera, ¿los conocías? Pensabas decírmelo más tarde, ¿no? ¡Hey! Miren esto. Que el mundo no te engañe con su belleza. Es el sueño del soñador. Un espejismo en el desierto. Se te servirá una taza de muerte. ¡Qué bueno! ¿Está todo en español? Sí. Sí, seguro fue Drake. Bueno, a ver si entiendo. Drake navega miles de kilómetros en busca de esta Atlántida de las Arenas. Y cuando llega hasta aquí, esto le resulta suficiente para darse la vuelta, volver a casa y ocultar las pruebas de su viaje. Exacto. Pero tú seguirás adelante, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por el tesoro? Sally, a ti te escucha. Dile que se detenga. Sí, Sally, por favor, golpéame. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Elena, vamos, solo estamos bromeando. Escucha, ganaste, ¿ok? Fuiste más astuto que ella. Sabes dónde encontrar la ciudad, y Marlowe no. ¿Por qué eso no te basta? ¡Es una emboscada! ¡Oh, mierda! ¡Abajo! ¡No puedo ver nada! Encontrar una salida. ¿Cómo haremos eso? Por aquí, Nate. Te ayudaré a subir.
Ahí vamos. Cuidado, muchacho. Muy bien, cuidado. Voy a enviar la escalera hacia abajo. Muy bien, cuidado. Bien. ¿Lo tienes? Allí. Gracias. Vamos, denme sus armas. No podemos salir a la calle con las armas. Bueno. Por más que quisiera. Bueno, creo que está despejado. Vamos. Debemos irnos de aquí antes de que aparezca más. Bien, por aquí. Aquí arriba. ¿Nate? Corran. Corran. Oh, no. Muy bien, tranquilo. Aléjate, aléjate. ¿Qué le pasa? Lo drogaron. ¿Qué? Vamos, tenemos que sacarlo de aquí. Vamos, ¡no, hijo! ¡Me toques! Solo queremos... ¡Aléjense! ¡Aléjense de mí! ¡Nate! ¡Nate! ¡Aléjense de mí! Tranquilo. ¡Oh, Dios! ¡Adiós! Tranquilízate. Sígueme. No, no me toques. Drake. Marlowe, espera. No. Pronto terminará todo. No. No. Relájate. Confía en mí. Lo siento. ¿Sally? Sally no está aquí, Drake. Está solo ahora. Sally sabe. Confía. Sígueme. No iré. No te resistas. ¿Dónde queda esto? Estás con nosotros. Bien, escúchame. Sabes qué queremos. No los dejes, no los dejes. No dejaré que te lastimen. Mierda. No lo sé. Dánoslos. No lo sé. Bien. Demonios, no lo sé. Por favor, no lo sé. Bienvenido. No recomiendo hacer una escena. No estás aquí legalmente, ¿recuerdas? La grandeza
de los humildes. Debajo de esa careta arrogante sigue siendo el mismo fugitivo sucio y asustado, ¿no? Evita el juego psicológico. No me conoces. De hecho, sospecho que lo conozco más que nadie, señor Drake. Claro, ese no es tu verdadero nombre, ¿o sí? Pero no nos metamos con eso. Mamá se suicida. Papá entrega el hijo al Estado a los 5 años de edad. Internado en el asilo para niños San Francis. Es tan dickensiano. Oh. No te preocupes, ella no nos interesa. A menos, claro, que debamos aplicar un poco de presión. ¿Qué quieres de mí? Bueno, a pesar que me duele admitirlo, necesito tu ayuda para encontrar a Victor Sullivan. Bien. Ya sabemos que tiene las coordenadas para encontrar Irán. ¿Cómo saben eso? Tú nos contaste, Nathan. Parece que tu lealtad no es tan firme como piensas. ¿Y la de él? Alto. ¿Qué estás intentando saber? Nada. Solo que, bueno, te tuvimos en nuestras garras por un tiempo ya. Y no ha preparado lo que se dice un rescate. No te rescató en Cartagena tampoco. Solo vio algo que pudo explotar. Sé lo que intentas hacer. Confía en mí. Víctor solo piensa en Víctor. Es la cruda verdad. Lo descubrí hace 20 años. Me sorprende que te haya llevado tanto tiempo a ti. Está perdiendo el tiempo, señora. Puede ser. Pero piensa en esto. Cuando te sacó de las calles de Colombia hace 20 años... ¿te salvó de esa vida? ¿O te condenó a vivir esta? ¡Ah! ¡Excelente! Bueno, localizamos a Sullivan en el otro lado de la ciudad. Lo siento, Nathan. Parece que te han quitado de la ecuación. وقف ولا بدخل وقف دربارك حاسب دربارك يا رجال حاوتوه حاوتوه بالجبال وين رايح هيدا؟ وين فايت يا زلمة؟ رح يمسك من أول الشارع حاسب بالورا حاسب ايه راجل؟ ايه اللي بيحصل؟ واقف احنا البوليس
¡Sorpresa, idiota! ¡Mierda! ¿Dónde demonios se fue? Disculpen. Disculpa. Ahí está. Pensaste que me perdiste, ¿no? ¡Vamos, Talbot! ¡Me estoy hartando! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre mágico! Y a Sabaj el Felefelu al Honguas o el Baba Renov. ¿Te acuerdas de mí, Ramses? Deberías agradecerme, mi amigo. Ah, claro. Gracias. No, en serio. La dama inglesa me pagó para que te elimine. Pero yo soy un buen tipo. Te salvé la vida. Ahora mismo soy el único amigo que tienes. Ajá. Y encima piensas que te debo algo. ¿Es eso? ¡Qué listo! ¡Me gusta! ¡Me llevas mucha ventaja! Es una pregunta muy simple. ¿Irán la de los pilares? Claro. ¿Dónde está? No lo sé, amigo. ¡Pierda! Mira, aunque lo supiera, ¿crees que vale la pena arriesgar mi vida y decirte dónde está? ¡Me ofendes! ¡Eres un pirata! ¡Y un buen negociante! ¡Dame algo de crédito! ¡Volvamos a intentarlo! ¿Dónde está Irán, Nathan? Mira, puedes torturarme todo lo que quieras. Bien. Pero no puedo decirte lo que no sé. Quizás sí.
Veremos si tu amigo quiere cooperar. ¿Qué? ¿Quién? Tu amigo, Víctor Sullivan. No quiero hacer esto. A su edad, quizás sea demasiado para él. Espera. No. No me has dado otra opción. Tal vez tu amigo valore un poco más su propia vida. Espera, deja a Sally en paz. Adiós, Nathan. ¡No lo toques! Esto será divertido. No nos quieres decir lo que queremos saber, ¿eh? ¡Te hablo a ti! Ahí. ¿Sí? Qué típico.